Número nacional, número Gobierno de México, número CDS, por solicitud de Estados Unidos, el Gobierno de México, se prepara para detener otra vez, a Ovidio Guzmán López. Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, informó que el Gobierno federal alista, de nueva cuenta, la captura de Ovidio Guzmán, hijo del capo Joaquín, el Chapo, Guzmán. No obstante, aclaró, es solo para cumplimentar una orden de extradición a Estados Unidos, donde lo requiere un juez del Distrito de Columbia, en Washington, D.C., quien acusa a Guzmán de conspiración para traficar drogas. En México, reiteró el funcionario, el hijo de El Chapo, no tiene librada ninguna orden de aprehensión. Está sujeto solo a una orden de extradición, hubo un operativo fallido el Culiacanazo, donde por motivos de seguridad nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ordenó la liberación inmediata del hijo de El Chapo. Pero en este momento, la captura sería solo a solicitud del gobierno de los Estados Unidos y bajo esa responsabilidad que debemos actuar nuevamente por su detención, afirmó Durazo en entrevista tras la firma de convenio entre la Unidad de Inteligencia Financiera y la Coordinación Nacional Antisecuestro. Más información en el blog del narco.com.